Roberto, estás en el aire. Bueno, ya estamos de regreso. Le pedimos excusa por algunos fallos técnicos. Ustedes saben que estamos con este tema de las conexiones remotas vía Skype y muchas veces se nos dificultan, pero ya estamos de regreso. Les reiteramos a todas las personas que nos han estado llamando y escribiendo por WhatsApp. Son cientos de WhatsApp y llamándonos para confirmar. Y lamentablemente, nuestro querido Pedro Fernández acaba de fallecer en la ciudad de Santiago, luego de presentar un cuadro clínico complicado, un infarto, neumonía, y luego salió positivo con el COVID-19, coronavirus. Lamentamos mucho, y San Francisco de Macorís, en medio de esta crisis de salud, con esta pandemia de coronavirus, estamos atravesando otro dolor, que es la pérdida de nuestro querido Pedro Fernández. Pero ya teníamos pautado, y le agradecemos a nuestra querida Franco Macorizana, nuestra prima, Chita Vieja, Nasla Bogar, que está con nosotros desde Santo Domingo, y Escaño. Buenas tardes, Nasla, gracias por dejarnos entrar a la tranquilidad de tu hogar, vía Sky. Bueno, y gracias a ustedes también, que tratar de mantener a una población informada desde sus casas, sabiendo yo lo complejo que es el mantener comunicación entre el canal, tus casas, poder hacerlo a tiempo real, para mí es heroico. Y yo quiero agradecerles que mantengan el pueblo informado y que se cuiden muchísimo ustedes, que se cuiden mucho. Yo creo que la gran mayoría de la población dominicana no ha entendido la gravedad del asunto. Y yo lo puedo decir, yo a veces salgo a la ventana de mi casa y yo miro personas que están caminando como si nada y no necesariamente están trabajando. Entonces, es como, yo creo que hay que remeniar un poco y no necesariamente tenemos que esperar a que una persona muera para entender la gravedad del asunto. Y yo tengo muchos días afectadas, muchos días. O sea, yo tengo, sabiendo sobre todo la situación de mi pueblo, tengo el alma colgada de un hilo, porque toda mi familia está allá, y no solamente por mi familia, mi pueblo, ustedes. Tenemos que cuidarnos, y yo sé que yo quiero aprovechar esta plataforma para decirlo, yo sé que es fácil decirlo desde mi posición. Sé que es fácil decirlo, pero en esta ocasión, en este momento, lo que me importa es la vida. Y si es necesario, yo estoy seguro de si es necesario, tomamos la comunicación en tiempo de pico. Hagámoslo. Solamente por nuestra propia supervivencia, de las personas que amamos. Bueno, esto no es más duro, decía yo. ¿A quién le voy a subir el video para que se haga viral diciendo que a mí no me importa la policía con el toque de queda? Ya no es tiempo para eso. Es en el momento donde tú tengas un familiar que no tenga una cama, que no tenga un respirador, que no tenga acceso al privilegio de ser tratado, o sin COVID, ahí va a ser difícil. Ahí si no vas a salir de tu casa. Entonces, yo lamento mucho tal vez hablar con un tono claro, porque yo lo que no quiero, lo que menos yo quiero hacer para un pueblo es alarmista. Pero la situación es alarmante y es diferente. Creo que es tiempo de que cojamos, señores, de que nos tranquemos. Y yo sé que el mercado está abierto hasta las 2, debido a la actitud del alcalde. Ayer no sé si ha estado, ustedes me dirán si ya. Pero, ¿qué significa entonces que vayamos todos a abarrotar el mercado hasta las 2 de la tarde? Porque vamos no. A hacer lo mismo. Así es, Nasla. Un abrazo, un saludo, Raquel Ortega, de este lado. Sí, ella es preocupante y comparto lo que dice, sobre todo porque el ministro de Salud Pública lo volvió a decir ahorita a las 12 en el séptimo boletín,
pidiéndole a San Francisco de Macorís que por favor que se queden en sus casas, porque han mostrado, han dado muestra de mucha indisciplina. El presidente de la República acaba de emitir el decreto número 138-20, que ha cambiado el horario del toque de queda. Era de 8 de la noche a 6, ahora ha bajado a 5 de la tarde, a partir de mañana, de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Así que el llamado a que sea reiterativo, a que la gente lo cumpla, lo acate, y que no pasemos hasta vergüenza en el mundo, que nos tengan que decir tantas veces las cosas, como si fuéramos muchachos malcriados. Por Dios, quedémonos en nuestras casas, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, nuestros seres queridos, porque vamos a esperar que nos arranque la vida de más de un 50% de la gente. Porque es que las pruebas están limitadas, por eso que no sabemos más casos. Exacto. Yo te voy a plantear un ejemplo. Aquí todos queremos estar haciendo fiesta, queremos seguir manteniendo nuestro estilo de vida, pero adivina qué, esta batalla nosotros no la pedimos, nos tocó la puerta sin nosotros pedirla. Entonces, estamos solos en este mundo. Yo quiero que la gente sepa que este problema no es del país, este problema es del mundo. Entonces, no significa que nosotros nos estemos quedando atrás simplemente por no seguir nuestras vidas en el ritmo normal. Es que tenemos que acatar la medida para que podamos nuevamente, después que salga esta ola, podamos vernos las caras y abrazarnos otra vez y tomarnos el trago en esa esquina que tanto necesitamos. Pero tenemos primero que hacerlo, y es que mientras más rápido tomamos esa medida de quedarnos en la casa, más rápido volveremos a retomar nuestra vida normal. Correcto. Así. Sí, Nasla, sabemos, como tú mencionaste, mi querida prima, es bueno que aceptara, ¿no?, nuestra invitación, para que la gente te pueda ver y creer, porque tú eres una figura, una influencia, una gente muy querida en República Dominicana, un orgullo de nosotros. Y eso fue lo que quisimos, porque personas como tú, a las que necesitamos, que le digan a nuestros compueblanos la realidad del asunto, que esto no es un juego, esto no es un simulacro, esto no es una película, esto no es que se está grabando para Hollywood. No es un ensayo. Es lo que vemos. No es un ensayo, es una realidad. Por ejemplo, en el caso tuyo personal, como tú mencionaste, tu familia, tu mamá, tu madre que vive aquí en San Francisco, tus primos, tu hermana, ¿cómo tú te sientes al estar en Santo Domingo y no poder quizás trasladarte a San Francisco de Macorís, porque ahora mismo no se puede ni siquiera salir de la ciudad? Exacto. Yo, imagínate cómo me puedo sentir. Es toda mi familia que está ahí. Y yo no quiero, bajo ningún concepto, que la gente piense que solamente uno se preocupa por los nuestros. Realmente, para mí, el pueblo es mi familia. Yo veo San Francisco como mi familia, y cada vez que sale un anuncio, un artículo mencionando San Francisco de Macorís como punto de contagio mayor y con la tasa de mortalidad más alta, a mí se me pone el corazón en el ombligo. Porque es que no se trata de ser egoístas y solamente, bueno, yo estoy bien aquí, yo estoy trancada en mi casa. Es que de verdad necesitamos entenderlo. Mi familia, por suerte y por privilegio de la vida, puede mantenerse en su casa, y puede, mi madre, por ejemplo, puede trabajar desde la casa, y eso la ha ayudado a poder mantenerse confinada en la casa, sin abrir las puertas, y tratando de esterilizar todos los objetos que entran a casa, porque uno no sabe de qué manera este virus se comporta, todavía no lo sabemos. Cada día vamos a nivel de la actividad. Entonces, esto es algo nuevo para todos, y yo sé que la incertidumbre y la impaciencia también es parte de las cosas nuevas que estamos viviendo como sociedad, pero debemos ser niños buenos, y esto no se trata de una madre regañando a su hijo, no salga de la casa, es que después no vas a poder salir, entonces, porque va a ser peor. Entonces, se trata de aguantarte ahora, se trata de cuidar a los tuyos. Y ojo, hay que decir algo muy importante, chicos, y yo sé que ustedes lo han venido diciendo. El virus presenta síntomas 14 o 15 días después. ¿Qué significa esto? Que las personas que están yendo a los centros y que están pidiendo las pruebas porque sienten síntomas, son personas que han sido contagiadas 14 y 15 días antes del día de hoy. ¿Qué significa esto? Que antes de aplicar la cuarentena, ya están cogiendo nuevos casos. Entonces,
todavía no nos hemos enterado del pico de números de casos. Entonces, ¿qué es lo más sensato en un momento como este? Quedarse trancados, porque todavía no ha salido el pico de casos para que baje. Es la curva natural. Tienen primero que subir para bajar. Entonces, como estamos en el ascenso, quedémonos tranquilos, señores, quedémonos en nuestra casa. Uno nunca sabe cuándo este virus se puede complicar en nuestro cuerpo. Entonces, no le demos cabida para que entre en nuestro cuerpo de manera deliberada simplemente porque salimos a pasear. Nasla, un saludo para ti. Te habla Mayelin. Tú sabes que como dominicanos, como seres humanos, cada uno tenemos nuestra responsabilidad, pero también tenemos un gobierno que nos rige, a propósito de que ayer el presidente de la República, pues, dio su discurso. ¿Tú como dominicana crees que han sido justas las medidas tomadas por el gobierno o tú piensas que deben ser un poquito más severos? Bueno, si yo fuera la persona que tomaría la decisión, primero, yo no quiero estar en los pies de un presidente en este momento, de ningún país del mundo, porque debe ser terrible tomar medidas, sobre todo cuando tiene encima muchos sectores, incluyendo el económico, el sector privado, que tal vez está alando para sus intereses. Tiene que ser difícil. Ahora bien, yo quiero hablar sin colores de partido, simplemente como una ciudadana y como una país. Obviamente que todos nosotros esperamos que las medidas sean más radicales. ¿No te parecería mejor que haya cuarentena total para que ya de por sí no haya circulación por 15 días? Pero yo no sé si nuestro país se puede dar el lujo de hacerlo. Entonces, la verdad es que no lo sé. Entonces no puedo exigirle al presidente tome una medida más radical porque no sé qué puede pasar o qué puede... O hasta dónde es eso realizable. Ahora sí, te puedo decir algo. En el discurso de anoche, él dejó entender en sus últimas palabras que en la medida de lo que pasen los días, él tomará medidas más radicales. Sí. Es necesario. Y está como anticipando, por decirlo de alguna manera, porque no, la verdad es que no sé interpretar ese discurso de manera como economista ni como experta. Ciudadana, y yo digo, ¿qué habrá querido decir el presidente? ¿Habrá querido decir que vamos a escuchar algo un poquito más radical, más contundente? Ojalá, pero que eso venga acompañado de una solución económica para quien no puede comer si no sale a la calle. Y anoche dio varias medidas para el sector más empobrecido, y yo creo que funcionan. No sé cómo las va a aplicar. ¿Cómo va a llevar esa comida a la casa? ¿Cómo va a llegar ese dinero sin que salgan a la calle a un cajero? Sí. O sea, no sé cómo eso va a suceder. Pero lo que yo pido como ciudadana es que se tomen medidas radicales, pero que al mismo tiempo se puedan ofrecer soluciones a los ciudadanos que no pueden vivir sin esas ayudas. Sí, lamentablemente, Nasla, muchacha, queremos agradecer al presidente de esta empresa, Julio Vargas, Eugenio Vargas, que nos dieron unos minutos de más porque el fallo técnico que tuvimos para poder conversar con nuestra querida prima Nasla Bogán. Nasla, beso, abrazo, te queremos. Y vamos a despedir el programa de hoy con un mensaje que lo repita, porque en este momento tenemos que cansarnos de repetir lo mismo. Y personas como tú son las que necesitamos para que la gente entienda lo que estamos viviendo. Roberto. No solamente Roberto, San Francisco de Macorís, sino el país. Sí, Roberto, Raquel. Antes de escuchar a Nasla, ya despidiendo, reiterar que acaba de salir el decreto 138-20, que cambia el horario del toque de queda. Ahora es a partir de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y que recuerden que según la OMS, el 80% de los casos de las personas no muestran síntomas. Podemos estar contagiando sin darnos cuenta. Entonces, quedémonos en casa. Es la mejor opción. Sí. Nasla, entonces despedimos contigo. Beso, abrazo, señores. Mañana a las 11 estamos de vuelta. Nasla, con tu mensaje cerramos el programa de hoy. Mi mensaje es el siguiente para San Francisco de Macorís y el país. Nosotros somos un país que sabemos levantarnos y resurgir de la ceniza. Somos un país rico y que tenemos que saber administrar. Tenemos que saber que este momento es un momento contundente para quedarnos quietos en nuestras casas. Este es el momento para ser sensatos, para demostrar mundialmente que somos una sociedad que se une y logra cambios. Este es el momento para convertirnos en un ejemplo de civismo y de educación mundialmente.
cómo un país subdesarrollado que tiene muy pocos recursos puede unirse simplemente con una misma comunicación. Vamos a hacerlo, vamos a trancarnos para que cuando pase el tiempo, luego nos podamos volver a ver las caras, podamos darnos besos y darnos abrazos. Eso que tanto nos ha arrebatado el virus, ese deseo de la libertad, salir de la jaula de la casa. Eso es lo que tú quieres. Vamos a hacerlo ahora todito juntos para luego poder disfrutar de esa libertad. Gracias, Nasla Abogada. Señores, mañana a las 11, toque del mediodía. Bye, bye. Chao, cuídense mucho, quédense en casa. Gracias, chicos. El toque del mediodía, el primo Neri con su equipo estelar.